Hola, queridos amigos republicanos y simpatizantes, nuevamente un gusto compartir con ustedes estos programas interesantísimos y con la presencia hoy día de, en un inicio, dos de nuestros candidatos, la señora María Elena Acuña por la comuna de Bulnes y Wilson Pereira por la comuna de San Carlos. Nos falta un candidato más todavía que se integrará en cualquier momento, Eduardo Espinosa, que va por la comuna de Pinto y se encuentra en este momento terminando sus compromisos laborales, así que le vamos a dar el tiempo necesario para que él se acomode y entre en el momento que quiera. Señora María Elena, bienvenida, un gusto saludarla. Muy buenas Wilson. tardes, pues. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, súper bien. ¿Sí? Ya. Bueno, primero que nada me voy a presentar. Soy profesora de educación general básica, magíster en administración,
profesora jubilada, por supuesto, y con una trayectoria de más de 30 años en la comuna de Bulnes. De ahí que quise capitalizar, Estar digamos, en la eso pelea y... con su experiencia y aportar también, ¿verdad? Claro. Perfecto. Y Y... Wilson Pereira de San Carlos. Después viene María Elena y continuamos en con su exposición. Wilson. Don Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas noches ya. Gusto Bueno, saludarte. me presento, Wilson Pereira Martínez, soy candidato a concejal por la ciudad de San Carlos. Soy un suboficial de Carabineros en retiro, microempresario, dirigente social, deportivo y bueno, con muchas ganas de aportar a mi querida comuna, si Dios lo permite, y mi gente también. Perfecto, Wilson, muchas gracias. Y nuestros panelistas habituales del día viernes, Mario Ríos, un gusto tenerte, Mario, nuevamente. Hola, muchas gracias por esta invitación y qué bueno estar con candidatos de Bulnes, San Carlos y de Píctor. Probablemente nosotros vamos a tener la posibilidad. Y Luego, nuestra luego. candidata de Chillán, doña Lili Dinamarca. Y bueno, aquí vamos a conversar temas muy interesantes. Creo que va a ser un muy buen programa. Gracias. Gracias a ti por acompañarnos, Mario. Y Lili Dinamarca, Marca Dinamarca, bienvenida Lili. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, queridos colegas, al sillón municipal de cada una de las comunas de ustedes. Creo que tenemos que trabajar muy juntos para desarrollar nuestro querido Ñuble. Gracias, Lili. Y nuestro opinólogo estable también, Juan Ignacio, con sus interesantes comentarios en todas las oportunidades. Muy valioso. Justamente. Juan Ignacio, bienvenido. Hola Freddy, don Mario, ¿cómo están? Hola. Y Buenas. saludar especialmente a los invitados, la señora María Elena, a don Will. Igualmente, un gusto. Cayó el audio, parece, de Juan Ignacio. ¿Tuvo un problema de No, no, audio? muchas No. gracias por la invitación y estar de nuevo por acá para escuchar las propuestas de nuestros candidatos, que es lo más Ok, interesante. en eso estamos. Ya, vamos a ir a una pausa de introducción, muchachos. Así que nos vamos por 2, 3 minutos. No se vayan, que volvemos para dar inicio entonces a lo que nos convoca en esta oportunidad. La exposición de los programas de la señora María Elena y de Wilson, queridos amigos de Bulnes y de San Carlos. Volvemos en 2 minutos, luego de este aviso. Vamos, patriotas, a cumplir la meta. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu presencia en la cancha, en la cual nos jugamos el futuro de nuestra patria. Tampoco nos gusta la política, pero hoy es necesario ser de tripas corazón y aportar al menos un grano de arena. No te pedimos absolutamente nada. Te pedimos que desde la intimidad de tu hogar te inscribas en el Partido Republicano de Chile. Vía online puedes hacerlo en 5 minutos. Nos faltan muy pocas inscripciones en 4 regiones del país: Arica y Parinacota, Atacama, Aysén y Magallanes. Tenemos que hacer posible llevar a la presidencia de la República al único chileno con cojones para frenar a la izquierda. Si vives en esas regiones, inscríbete. Y si vives en otras regiones, entonces llamemos a nuestros parientes, amigos y contactos que residen allí. José Antonio Kast es nuestra única esperanza para recuperar Chile. Con un sencillo proceso a través de Internet, sin salir de casa. Recuerda que de un partido político te puedes retirar cuando quieras. De un régimen comunista no es tan fácil. Anímate y ayúdanos a salvar nuestra patria. Inscríbete en el Partido Republicano. Entra a la cancha con nosotros. Chile te necesita, republicanos, con las manos limpias. Estamos al aire de nuevo. Volvemos para dar inicio al programa de hoy y le vamos a pedir a nuestra amiga María Elena Acuña, candidata a concejal de la preciosa comuna de Bulnes, ahí que nos exponga respecto de sus programas, de sus puntos más importantes que según ella debieran de alguna manera corregirse, avanzar y participar del desarrollo en Bulnes. Señora María Elena, micrófono todo suyo.
la escuchamos. Ya. Bien, como ustedes me imagino saben, o los que no saben, yo es primera vez que estoy en una situación de esta, digamos, participando de la política, así que soy nueva. Mi intención es trabajar por la comuna, ayudar a la gente y hacer que la comuna tenga el mejor desarrollo posible. Y como tal, yo me he fijado cuatro objetivos importantes. Si bien es cierto, el objetivo principal como concejal son ejercer las funciones de control, fiscalización de los planes y programas de inversión municipal, o tarea que realmente me propongo ejercer con lo mejor posible. También tengo como objetivo promover el desarrollo, el emprendimiento, la innovación en las áreas productivas de la comuna, en todas las áreas productivas. También me gustaría gestionar, participar en la formulación de proyectos que contribuyen al progreso de Bolne, a través de los distintos organismos que posee la misma comuna y la municipalidad. También combatir la corrupción, la burocracia y la falta de compromiso con la gente, por una gestión municipal comprometida con la gente, una atención digna, que dé un apoyo real a todas y a todos los bonaerenses. Esos serían los cuatro, digamos, objetivos generales, pero dentro de estos objetivos yo me he fijado unas tareas urgentes que son, las voy a señalar en este momento, solucionar problemas ambientales como el sistema de alcantarillado y aguas servidas rurales y urbanos, tratamiento de olores en los planteles porcinos, el agua potable en los sectores rurales. También, bueno, como lo mencioné, el objetivo es fomentar la asociatividad, el emprendimiento y la sustentabilidad para el desarrollo productivo de pequeños productores agrícolas, comerciantes, microempresarios, crear puntos verdes, reciclaje de basura, sectores urbanos y rurales. Promover el emprendimiento y la innovación para la creación de nuevas fuentes de trabajo. Ese es el objetivo principal. Promover el deporte y la vida sana. Eso me propongo como tarea al inicio, digamos, dado lo que he observado en la comunidad, donde he visitado con la gente que he hablado, hay realmente problemas ambientales, especialmente lo que tiene que ver con las aguas servidas, con, digamos, con los... Bueno, tiempo atrás habían problemas con los planteles porcinos, ahora parece que no hay tanto. El sistema alcantarillado, ese es el gran problema, tanto en las... digamos, las poblaciones urbanas y rurales. Porque hay una población en Bulnes que es urbana y tiene verdaderos problemas de alcantarillado, como es la Villa El Progreso. En el campo tenemos la Villa El Lucero, que ahora en época de elecciones se han agilizado las autoridades y han hecho algunas mejoras que espero que sean mejora definitiva, no lo creo, sí, porque todos estos problemas, digamos, de tratamiento de excreta tienen que ser con un proyecto de mayor envergadura. Así que, y el otro problema que hay es el tratamiento del agua servida de la localidad de Tres Esquinas. Otro gran problema que he detectado y es recurrente hace muchos años atrás, el problema de agua. Siempre hay escasez de agua, sobre todo en el verano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer proyectos para que estas comunidades tengan una forma más segura de tener este, digamos, líquido tan vital para todos. Eso a grandes rasgos, ¿no? De lo que me he planteado. No sé, ustedes por la conversación me pueden hacer alguna pregunta. Tenemos tiempo ahí, así que no te preocupes, ya van a llegar las preguntas ya. Sobre puntos específicos que no dudo tendrás bastante más que exponernos acá. Así es que tranquila nomás, vamos a interrumpir un poquito antes de pasar a Wilson, le vamos a dar la bienvenida a Eduardo Espinosa, un muy buen candidato de la comuna de Pinto. Bienvenido Eduardo, gusto tenerte con nosotros aquí, por fin pudiste conectarte, veo. Está sin audio. Está sin audio. Ahora sí. Gracias por la invitación. Feliz de poder participar de este foro
Y es claro, en nuestra linda comuna, la comuna más importante turísticamente de la región de Ñuble, queremos hacer un aporte en ella. Algunos dirán, no, pero esta es la mía. Entonces, a trabajar por ella, dispuesto y atento para comentar las cosas que considero importantes de este proyecto de participar en la municipalidad, en el Consejo Municipal. Gracias por la invitación. Estoy a la espera de mi momento para poder comentar mis ideas, proyectos y ejes de trabajo. Ya va a llegar, ya va a llegar. Igual te aprovecho de presentar a los panelistas acá, los conoces a casi todos, creo yo, incluso a Mario Ríos, que está acompañándonos como todos los viernes él. Así En que, persona, un gusto hola, don Eduardo, saludarlo. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un Juan orgullo y un Ignacio, placer Lili, conocerlo. Wilson, la señora María Elena. Así que, Excelente. Hola a don todos. Eduardo, un saludo. Bienvenido. Bueno, Wilson, don Wilson Pereira, de San Carlos, amigo mío, ¿cuál es su visión de lo que será su tarea en ese honorable consejo en la ilustre Municipalidad de San Carlos? Bueno, la verdad de las cosas que una de mis propuestas importante, a lo mejor no es una propuesta a corto plazo, va a ser a largo plazo. Pero la idea mía, primero, aparte del rol fiscalizador, contralor que vamos a tener como concejales, es la transparentación de todos los proyectos, los proyectos y las canalizaciones de proyectos que se hagan, que la gente sepa el paso a paso de lo que se está haciendo. Porque mucha gente queda colgada, ¿sabes? Postula un proyecto y ahí se desconectó, ¿sabes? Cuando le salió o si no le salió, pero no sabe el por qué, en qué paso del proyecto quedó, ni nada. Entonces yo creo que hay que darle una transparencia a cada proyecto que se haga, o a cada canalización de un proyecto que se haga, y que la gente esté informada del por qué se está haciendo, cómo se está haciendo y el por qué no, a lo mejor no quedó metido dentro de las propuestas que quedaron aceptadas. La Correcto. idea mía principal, primero que todo, es sacar a San Carlos del típico pueblo. Hoy día, disculpándome la expresión que voy a hacer, pienso que San Carlos sigue siendo la puerta trasera de Chillán todavía. En varios pergaminos, ya sea en educación, ya sea en seguridad ciudadana, en deporte, ¿para qué decirlo? Entonces yo quiero darle a San Carlos, no yo, o sea, canalizarlo, proyectarlo, convencer a los demás concejales, consejera al alcalde con proyectos nítidos, transparentes, pero veraces, veraces, que tengan un fundamento constante y tangible que se puedan hacer. Por ejemplo, tenemos un liceo, nosotros, un liceo agrícola, con más de 34 hectáreas, con 8 alumnos. Imagínense. Tenemos unos profesores, me entrevisté con varios de ellos, de hecho, el que más me recuerdo es don Francisco Leal. Increíble la vocación de servicio que tienen esos profesores, que son de partida, son técnico agrícola. Pero son unas personas con vocación de servicio, con ganas de hacer proyectos grandes en ese liceo. Estamos hablando de un liceo con más de 34 hectáreas de terreno. Hay una comunicación por ahí que está hablando de eso. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental? Primero que Eduardo, nada, hay un audio que está. Eduardo se está Sí, colando un parece que audio. sale. Primero que todo, ¿y cómo me gustaría canalizar este proyecto? Primero que todo, dándole el fortalecimiento y el potencial a ese liceo agrícola, con profesores de su altura. Imagínense que aquí en San Carlos tenemos el 40%, perdón, el 35% que es urbano y el 75% es rural. San Carlos es una comuna 100, casi 100% agropecuaria. Aquí no tenemos empresa, no tenemos industria. Entonces nuestro fuerte de San Carlos es el arroz, es el trigo, la mediana ganadería. A eso tenemos que apuntar nosotros. ¿Con qué? Con un excelente liceo agrícola que sea a la altura de los mejores liceos técnicos de nivel superior que haya en el país. Porque tenemos la cuestión, tenemos el terreno, tenemos el liceo, tenemos la infraestructura. Falta potenciarlo, hacer convenios con universidades, que INDAP, esos campos implementales que hacen en los campos, que arriendan campos, ¿por qué no hacerlo en el liceo agrícola? Hacer esos campos experimentales, ya sea del maíz o de las distintas cepas de nogales, de olivo, hacer un liceo agrícola que los alumnos se vayan nutriendo y aprendiendo, ¿cierto? Y cuidando el campo experimental. ¿Para qué? Para que por esos jóvenes, cuando salgan de ahí, vayan con la noción
y con las ganas de seguir aprendiendo y tener el convenio con una universidad. Así no sacarlo de la comuna y que trabaje en sus propios campos de los padres. Aquí en San Carlos tiene un sinfín de terreno, de hectáreas del sector secano, que está, prácticamente están para el puro arroz, un poco de trigo y corderos y vacuno. Así es. ¿Por qué no potenciar esos terrenos con nogales, con el olivo, con el avellano, que son terrenos pero exquisitos para ese tema? Pero falta el apoyo, falta el potencial, falta gestionar cosas para que nuestros jóvenes trabajen en sus propios campos y no se vayan. Si, imagínense lo que le conversaba a don Mario, el año 93 yo me fui de San Carlos, obviamente por mi profesión, éramos 50.000 habitantes, hoy en día somos 53.000 habitantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, San Carlos está estancado, justamente con lo que me decía don Mario, ¿cierto?, de las ciudades medias. Pero yo creo, sacarse, porque como que podemos hacerlo, porque tenemos, primero que nada, tenemos el lugar, tenemos la georreferización y la geografía para hacerlo, tenemos la infraestructura. Entonces, ¿por qué no potenciar? Potenciar, por ejemplo, ese liceo agrícola, imagínense, pues, yo no es de corto plazo, va a ser a largo plazo. A lo mejor si yo quedara solo 4 años, a lo mejor el segundo año no voy a quedar, pero sí va a quedar estancado eso para que los venideros alumnos de esa van a quedarse en San Carlos y van a trabajar sus propios campos, con sus padres, con su instrumento, con sus herramientas. Entonces va a fortalecer San Carlos en todo sentido. Lo vamos a crecer en población y económicamente. Y no aparte de ahí, también vamos a tener que empresas que van a querer invertir en San Carlos. Si aquí en San Carlos, ¿por qué las empresas no vienen a invertir? Porque no tenemos nada que ofrecerle todavía. Entonces, eso para mí es un tema más que importante en San Carlos, porque estamos estancados de años y no salimos del pueblo, no podemos seguir siendo ciudad, seguimos siendo el pueblo de siempre. Y yo pienso que con trabajo, con ideas nuevas, con política fresca, ¿cierto? Se pueden hacer, se pueden proyectar, colocar cosas tangibles, que la gente vea, que las autoridades vean, que sí se pueden hacer. Yo creo que es lógico. Si, lo que pasa es que los proyectos son mal cruzados, porque hay gente que están trabajando para ellos en las municipalidades, y los proyectos lo hacen mal. Entre comillas, este año en la municipalidad sobraron 57 mil millones de pesos. Perdón, miento. 5.700 millones de pesos. ¿Qué programa fue eso, Wilson? ¿Ah? ¿En qué programa fue eso? En el año pasado, que las arcas quedaron para este año. 5.700 millones de pesos. Mire, si fuera una empresa privada, pucha, yo le doy un bono hasta el que está haciendo el aseo, le doy un bono bueno porque son arcas para la empresa privada. O sea, el beneficio, un buen trabajo y el lucro se está viendo. Pero en una empresa pública, donde estamos en carencia de tantas cosas, de camino, de infraestructura, no tenemos cámara de seguridad, no tenemos inspectores municipales, hay tanta carencia que tenemos, no puede sobrar 5.700 millones de pesos. 1.000 millones sobrarán por cualquier cosa, para el chanchito, guardarlo en el chanchito por cualquier cosa, los 5.700 millones de pesos. Yo creo que es demasiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me da a pensar a mí? Que son proyectos que no se canalizaron, o fueron proyectos que el dinero está ahí, pero ¿por qué no finalizaron el proyecto? No se terminó ese proyecto. Entonces son cosas que creo que hay que hacerlas bien. Hay que transparentar el cuento. Transparentar. No dejarlo en el consejo municipal y que todo quede ahí. No, esto tiene que ser transparente para que todo el mundo escuche, vea las gestiones que se están haciendo, los pasos que se están procesando. Entonces, eso la gente a uno le da, la gente tiene la confianza que las cosas están haciendo. Y si no se hacen, ellos saben por qué fue. Entonces, yo pienso que son cosas que son cosas, como digo, tangibles, no son cosas muy, muy sueños, son cosas que se pueden hacer. Lógico que sí. Entonces, esa es la manera yo de acarrear mi gente, que mi gente no se vaya, de que San Carlino no se vaya a buscar horizontes a ciudades grandes, sino que quede aquí, si la gente de San Carlos le gusta el campo. Pero como pueden trabajar, tienen que arrancar a las minas, acá, estudiar cosas que no, por acá aquí en San Carlos no, lamentablemente no le tenemos fuente laboral. Y así estamos al debe muchas cosas. El mismo el agua potable, que aquí el agua potable es increíble. Imagínense que yo no sé si yo sería muy, muy, mejor, muy lógico a pensar o ilógico a pensar. Se gastan 4.300 millones de pesos
en los camiones aljibe para, cierto, administrarle agua a toda esta gente de aquí del secano que lamentablemente están en escasez de agua tremenda, invierno y verano. ¿Ya? 4.300 millones de pesos. Aquí en San Carlos tenemos como 7 o 8 empresas que hacen pozos profundos, punteras. Con esos 4.300 millones de pesos, al cobrar 2 millones de pesos, la puntera, y obviamente por varios trabajos, obviamente puede bajar un poco, quedarían 2.000 familias con su propia agua. ¿Ah? Con su el agua a destajo, si el agua está ahí, el agua está ahí. Tienen que estar mirándole las caras a la gente que le vaya a los camiones, que si tienen un poco cerrado, se aburren y se van, quedaron otra semana más sin agua. Es increíble. Y la cantidad de dinero que se gasta es irrisorio. Entonces, ¿por qué no hacer una puntera a cada uno de los vecinos? Si estamos hablando de 2.000 familias. 2.000 familias que se pueden hacer una puntera. Son cosas que digo que son tangibles, son cosas como muy... que hay que ser ingeniero cibernáutica para pensarlo así. De toda lógica ahí. Bueno, ya vamos a profundizar en los temas ahí, Wilson. Hay harto hilo que cortar ahí en esa carretilla, así es que vamos a prepararnos ahí para las preguntas en algunos momentos más. Eduardo Espinosa, gran amigo de una comuna que ha estado despegando y cambiando también o conjugando las dos áreas, que es la agricultura, algo de ganadería, ¿cierto? Sobre todo a la zona de las montañas, ya que conocimos muy bien nosotros, pero además lo que es turismo. Creo que tienes también algo interesante que decir respecto de Pinto. Por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi proyecto como candidato a concejal está relacionado con la búsqueda de... Nosotros hemos escuchado a partir de todas estas exposiciones que se han hecho que hay un factor común que está relacionado con la capacidad de gestión municipal, la eficiencia en esa gestión municipal y cómo tratar de mejorarla, por supuesto. Por lo tanto, ese es un elemento que está en todos nosotros presente y que debemos trabajarlo. Por lo tanto, esa es una... es un elemento para poder, para convencer a la gente de que las personas que estamos postulando tenemos las características, tenemos los conocimientos, la experiencia para trabajar en esa gestión municipal. Pero la forma de trabajar en la gestión municipal y en un ámbito, por supuesto que político, está en encontrar los elementos de convergencia entre los concejales, de modo que en comunas pequeñas, con poblaciones como la de Pinto, 5.000, 6.000 habitantes, debiera estar encaminada a un consenso entre todos los concejales que permitan trabajar en función del desarrollo de la comuna. Y esa función del desarrollo de la comuna, yo estimo que puedo ser una persona que permita colaborar en el desarrollo de esta forma de trabajo. Es decir, yo quiero participar en la municipalidad de Pinto, en la comuna de Pinto, para ser un elemento catalizador que permita tener una convicción para que los proyectos, todos trabajados técnicamente con el mayor nivel de eficiencia, pueden llevarse adelante en la aprobación de aquellos muy buenos, apoyando al alcalde en aquellas cosas que corresponden. Ese es un elemento. El segundo es participar sobre cuáles son las posibilidades que tiene la comuna. Y nuestra comuna de Pinto tiene dos características puntuales. Una, que es una comuna agraria, agrícola y en alguna medida ganadera, con un desarrollo en un alto porcentaje como economía de subsistencia. Las comunidades, las personas y las familias la desarrollan para el propio sustento. Y no existen en la comuna ningún tipo de lugares donde poder facilitar la venta de ese tipo de producto. Por ejemplo, la creación en la comuna de Pinto, en un espacio definido, de un gran centro que reúna a los pequeños y muy pequeños agricultores, de modo tal que ellos puedan tener la posibilidad de ofrecer esos productos. Perdí la imagen, ¿nos estamos viendo? Sí, ahí te sí. Estamos viendo súper bien. El otro elemento está relacionado con nosotros, comuna de Pinto, comuna de turismo.
Las estadísticas refieren a que la comuna de Pinto tiene anualmente, en condiciones normales, no las nuestras de pandemia, una población flotante del orden de 400.000 habitantes y que se dirigen en su gran mayoría a lo que es la zona montañosa de la comuna de Pinto. En esos lugares tenemos una realidad absolutamente distinta, que si la llevamos al diseño de quintiles de la sociedad, está en su gran mayoría dirigida a un segmento ABC1, y eso es una posibilidad que hay que mirarla como una oportunidad de recoger de esta gente que viene a estas comunas muchos de los beneficios económicos, no solo a través de su visita frecuente, sino que participarlos como les gusta a esta comuna en algunos de nuestros proyectos. Existen grandes ideas a través de la internet en la que puede la comuna de Pinto conseguir grandes beneficios mejorando lo que son los ingresos. Y ese resultado, llevarlo al apoyo del resto de la comunidad que no tiene grandes posibilidades. Es importante para hacer participar lo que es la zona cordillerana de la comuna de Pinto, porque además estratégicamente para lo que es la comuna tiene una gran importancia. Yo, si me proyecto en el tiempo, al ser una comuna muy larga, el día de mañana, si no nos preocupamos de la zona cordillerana turística, Pinto se va a segmentar y eventualmente subdividir en una comuna cordillerana, otra comuna distinta. Las termas de Chillán todo el mundo las conoce. Y ese eje de desarrollo turístico, ese polo potente que existe, que pudiera estar hoy día en un momento de estancamiento, debe desarrollarse. Además, esa comuna tiene grandes potenciales de su naturaleza. Dos grandes proyectos hidroeléctricos. Un proyecto de geotermia que está desarrollándose. Todos esos elementos debe ser trabajado y de conocimiento de la comunidad. Entonces, quizás la visión mía pudiera ser mirada como muy estratégica, lejana a la necesidad de encontrar hoy día solución a los pequeños o comunidades que necesitan cosas del día a día. Pues bien, si así se mira, la forma de llegar a ese resultado es llevando a la comuna a esta posibilidad de poder explotar esas grandes fuentes de ingresos, y entonces como consecuencia se vienen dando estos otros resultados. Lo propongo de este modo porque la oportunidad, y con Freddy, gran amigo, hemos tenido en nuestra vida muchos años en los que hemos trabajado en esta montaña, a la que queremos mucho, y que por lo tanto en ese amor que tenemos, estamos claros de que el conocimiento nos lleva a esta convicción. Y en ese conocimiento y convicción, creo y estoy firmemente convencido que una comunidad que además nos conoció a nosotros, Freddy y yo, como aquellos que participamos de la llevada al concierto internacional de las termas de Chillán a través de los hoteleros de Somontur, hay una cantidad no menor del 50-60% de la población de Pinto que en alguna medida se participó de esto y va a seguir participando. Apelo a esa comunidad, a esa gente que conocemos y con la seriedad que nos conocieron, sea el elemento para poder llevar adelante Vegetta. Perfecto, Eduardo. Muy interesante. Igual tenemos mucho tema que desarrollar. Entonces, en beneficio del tiempo, iniciemos de inmediato. Mario, ¿te parece que hagas tu pregunta a la señora María Elena? Bueno, en primer lugar, felicitar a los candidatos porque están bastante al día en los temas. En los temas de sus comunas, me gusta el empeño de decir, oye, esta cuestión tenemos que hacerla, ¿cómo es posible que ocurra tal cosa? En fin, no es posible, en fin, hay una disposición que es admirable. Pero yo más que pregunta quisiera entregar algún par de orientaciones previas, ¿no? La señora María Acuña iniciaba su conversación diciendo tener, digamos, la capacidad de fiscalizar bien la municipalidad en todos sus actos, todas esas cosas. Señores candidatos a concejales, hay un artículo de la Constitución que yo creo que se va a mantener en la nueva Constitución, que es el artículo 118. Tiene un inciso que yo mismo lo redacté y que tiene que ver con la importancia del municipio en todo el proceso de administración de su población y los objetivos de ellos. ¿Qué es lo que es la municipalidad?
La municipalidad, ¿no es cierto?, es un organismo del Estado, es un servicio público que tiene como objetivo la de hacer partícipe a su población del desarrollo económico, social y cultural. ¿Qué está diciendo en ese aspecto primario? Que las cosas buenas de Chile tienen que estar también en la comuna en donde yo vivo. Que si existen posibilidades de gran desarrollo económico, también tiene que tenerla mi comuna. Si existen alternativas de estudios superiores en las universidades del mundo, también lo tiene que tener mi comuna. Si se está desarrollando, en fin, todo lo que corresponde. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, ya en unos temas agrícolas, los tres comentaban algo de eso, ¿no? La FAO entregó hace un par de años atrás el informe de los países mayores exportadores de alimentos del mundo. Y en el noveno lugar de esa lista, los 10 países, está Chile. Chile es el noveno país exportador de alimentos del mundo. Y ustedes saben quién está en el décimo, está Argentina. Esa cuestión sigue impresionante, digo. O sea, nosotros logramos superar a Argentina en materia de alimentación. Entonces, yo le encuentro razón cuando los candidatos a concejal sienten de que en materia de trabajo agrícola estamos, algo está ocurriendo en mi comuna. Algo falta, algún elemento que no ha permitido el incentivo de mayor inversión, de desarrollar mejor la gestión emprendedora de los jóvenes, de los no tan jóvenes también. En fin, hay un conjunto de cosas que tienen que establecerse en planes de desarrollo. Cuando uno habla de los planes de desarrollo en las comunas, generalmente hablan de los PLADECO, y poner la expresión PLADECO es achicarlo, ¿no? Es un plan de desarrollo. PLADECO es una especie como de una especie de remedio para todo. No, tiene que ser una expresión muy, muy sólida. El plan de desarrollo comunal es la herramienta fundamental del municipio. Pero los planes de desarrollo que se han hecho han sido todos listados de obras públicas, pero no están establecidos cómo vamos a regar todas esas tierras que están al poniente de San Carlos, por ejemplo, que son tierras complicadas en materia de agua, qué sé yo, en que se han vivido tantos años con tanto contranque y cosas que se van a hacer, que no se van a hacer. Hay un drama eterno histórico ahí, ¿no es cierto?, que es producto, a lo mejor, de lo que decía don Wilson, que no hay que transparentar más las cosas que no están así. Bueno, quiero decirle entonces que existiendo un plan de desarrollo que es responsabilidad privativa del municipio. Mire, en el artículo tercero de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ahí está la responsabilidad privativa del municipio. Y en uno de esos puntos habla de la elaboración y ejecución del plan de desarrollo. Y cuando el municipio es el autor del plan de desarrollo, entonces hay que tener presente lo que voy a leer ahora de este artículo constitucional. Dice, los servicios públicos deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en el territorio comunal respectivo. Miren la enorme responsabilidad que le hemos entregado a los municipios. La responsabilidad de coordinar. Esta cosa de que la gente termina hablando de que todo se queda en Santiago y que es verdad. Bueno, eso se produce por varios motivos. Uno de ellos es que la gente, los municipios no aplican esta norma de coordinar la acción pública del país en su comuna. Porque se trata, ¿no es cierto?, de hacer partícipe a los habitantes de mi comuna del desarrollo económico, social y cultural, ¿no es cierto?, que le corresponde a este territorio. Ellos entonces tienen la enorme responsabilidad de desarrollar una gestión bastante más amplia. Y por eso, señora María, cuando usted habla de la jubilación, de la fiscalización al municipio, es mucho más. Como el plan de desarrollo es su responsabilidad como concejal, lo mismo don Wilson y, en fin, los candidatos aquí presentes, usted tiene la obligación entonces de ser fiscalizadora de toda la actividad pública en su comuna. Conocer el PLADECO. Pero para que usted pueda fiscalizar, don Wilson pueda fiscalizar, en fin, lo mismo don Eduardo, en fin, todas las personas tienen que conocer cuáles son las políticas nacionales del país. Yo siempre pongo el ejemplo, porque quiero saber qué es lo que fiscalizo, ¿no?
Yo tengo que saber cuáles son las políticas nacionales. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, yo presidí la Comisión de Vivienda muchos años, y nosotros establecimos y se establece un cierto objetivo. Recuerdo, voy a hablar de un objetivo del año 2002. En el año 2002 nosotros teníamos que tener 3 habitantes por casa en Chile. Ese era el objetivo. Para poder tener 3 habitantes por casa teníamos que construir 125 mil viviendas anuales. Entonces, estas cuestiones se las comunicamos a las municipalidades para que supieran ellas en qué situación se encontraban en sus comunas. ¿Cuántos habitantes por casa tengo yo en mi comuna? Si tenían 3, 3,5 habitantes o 4 habitantes por casa y estoy a 8 años de llegar a este objetivo de 4, tengo que construir a lo mejor 2.000 viviendas. Y yo pondré entonces en mi plan de desarrollo los programas y acciones necesarios para con la construcción de las viviendas que me permitan ser igual que el resto de mi país. Mire, otra cosa que es muy importante, en virtud de esta misma responsabilidad, las comunas no saben el presupuesto comunal. Lo que saben son los presupuestos municipales del servicio. ¿Qué es lo que es el presupuesto comunal? Es aquí el conjunto de recursos públicos que tienen que llegar a la comuna. Sí, pues si a la comuna llegan recursos de salud, llegan recursos de vivienda, llegan recursos de seguridad ciudadana, en fin, la ley de presupuesto del país entrega los recursos para desarrollar las políticas nacionales que fijan los ministerios y que tienen que cumplirse a través de todo el territorio. Y que para que exista, digamos, un buen cumplimiento, los municipios tienen que tener la capacidad, primero, de conocerlo y segundo, de tener absolutamente claras las fórmulas para poder cumplirlas con administraciones adecuadas. Entonces, todo este asunto obliga necesariamente a que las inquietudes que ustedes plantean, que son todas verdaderas, todas verdaderas, tengan a su vez también, ¿no es cierto?, unos caminos también definidos. Y para eso hay un eslogan que yo invito a decirlo siempre. ¿A qué viene usted a la municipalidad? Vengo a hacer bien las cosas que hay que hacer. Así de simple. Y lo que hay que hacer es primero administrar bien. Y para administrar bien, tener el presupuesto comunal, tener clarísimo las políticas nacionales que voy a aplicar en mi comuna, tener clarísimas mis proyecciones de futuras en materia de desarrollo agrario, como señalaba don Wilson, que estaba preocupado, ¿no es cierto?, de la necesidad de implementar programas de mayor fortaleza en ese mundo, digamos, ¿no? Lo mismo los agricultores hacia Tres Esquinas que hablaba la señora María. Todos esos son áreas importantes y lo mismo ocurre allá en la gloriosa comuna de Vinto, en que hay un orgullo realmente muy grande de nuestro candidato a concejal allá. En virtud de todo este asunto, entonces, es importante que nosotros también consideremos algunas otras cosas que las municipalidades son capaces de hacer hoy día. ¿Puede la municipalidad de Bulnes pintar todo Bulnes de un viaje? Sí lo puede hacer. ¿Y por qué no lo hace? Porque no tiene idea, no hay capacidad de repente ejecutiva. Hasta hace algunos años atrás era obligación pintar los frontis en septiembre. Ustedes, las personas mayores lo recuerdan, Sí, ¿no? por supuesto que sí. Bueno, hoy día las municipalidades pueden tener un contrato y pintar todo su comuna cada 5 años. Yo voy a preparar a mi comuna. Cuando don Wilson decía, yo siento que mi pueblo está muy pueblo, ¿no? Lo quiero sacar de ese ámbito de pueblo, ¿no es cierto? Para llevarlo a las ligas mayores de las ciudades que están florecientes, llenas de actividades, ¿no es cierto? En fin, de partida, don Wilson, hay que tener un teatro en San Carlos. Y el teatro se construye en una forma estupenda. Usted va a Almacenes París, en Santiago, y se compra un telón o una pantalla que mide 2,40 metros por 1,20 metros, 1,40 metros de alto, eso es, y la instala en una sala con 50 butacas cómodas para que las personas mayores vayan en la tarde, después almuerzo calentito, y a ver una buena película, que sean cómodas para que despierten al final de la película todos los que están ahí, y tengan una. Esas cosas hay que comenzar a hacerlas para poder tener presente una cosa que nos dijo doña Lili Dinamarca hace algún tiempo, hace algunos programas atrás, que empezar a traernos los jubilados de Santiago. Si yo le pregunto a usted una cosa que a lo mejor no sabrían responderme, y les pido que la investiguen. ¿Cuánto es
el recurso de los pagos jubilaciones que se hacen en sus respectivas comunas. Fíjense ustedes que en Chillán se pagan más de 4 mil millones, cerca de 5 mil millones mensuales. Entonces, para Chillán, uno de los ingresos más permanentes y mensual es el ingreso de los jubilados. Que la plata le llega de las cajas de previsión, de las AFP, todas estas cosas, ¿cierto? Cerca de 5 mil millones mensuales. Eso significa 70 mil o 60 mil millones anuales. Constituye una industria muy grande. Lili está hoy día trabajando en un proyecto para llevarse a Chillán 1000 jubilados más en Santiago. Y tendrá que conversar con los agricultores porque hay espacios territoriales que no se trabaja por mala calidad del suelo, y ahí tendrá que crear parcelas para que esos jubilados lleguen. Y se establecerá un plan y un programa para que cada una de las parcelas tenga 2.500 metros cuadrados de frambuesa para que el jubilado llegue a trabajar y llegue animoso. Y tendrá que existir, en fin, todo un conjunto de elementos que la imaginación creadora de Lili ha puesto en marcha para poder actuar. Pero ella misma nos decía hace tiempo atrás, decía, esto también tengo que hacerlo yo con el resto de mis colegas concejales, porque tiene que ser un trabajo mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, yo aspiro que sean 1000, pero la idea es que sean 10.000, y que finalmente, ¿no es cierto?, sea Ñuble, la capital, ¿no es cierto?, regional de la tercera edad en Chile, como lo es Miami en Estados Unidos. En Estados Unidos, uno va a Miami, ¿no es cierto?, y se encuentra que es una ciudad que se construyó para los jubilados y los construyó en forma admirable. Hoy día debe estar recibiendo Miami no menos de 30 mil millones de dólares anuales en pagos jubilaciones de la gente que tiene ahí jubilada y que van a pasar sus jubilaciones en ese lugar. La historia que tiene la provincia de Ñuble, la historia que tiene el agrado de su temperatura, de lo que es el clima, de los buenos caminos que se han ido asfaltando y construyendo, etcétera, hacen de que esa sea una región, digamos, muy atractiva, ¿no? Entonces, bueno, la Junta, yo quiero saber cuánto almuerzo está entregando la Junta de Auxilio Escolar y Beca en Bulnes, qué sé yo, en San Carlos. ¿Y por qué lo quiero saber? Porque quiero sentarla a la Junta de Auxilio Escolar y Beca con los agricultores de mi comuna para que hagan proyectos y programas de implementación, ¿no es cierto?, hacia los niños de su propia comuna. Ya lo ha hecho la comuna de Tucapela, que en Biobío, ¿no es cierto? Los agricultores de Tucapela se hicieron cargo de la alimentación de las 2.000 raciones alimenticias diarias que entregaba Tucapela. Y esta cosa que cuando dicen hay que construir la cárcel y nadie quiere tener la cárcel, cambiemos ese concepto. Hoy día la cárcel, ¿no es cierto?, una cárcel produce algo así como una cárcel de 2.400 reclusos, obliga una inversión, un gasto como de 1.200 millones de pesos mensuales, y que hay que alimentar esos gallos. Ustedes han visto la cárcel de Rancagua, es fantástica esa cuestión, ¿no? No hay población alrededor, ¿no? Entonces, el nuevo criterio que existe sobre esa materia es que, claro, usted se instala aquí, pero nos va a comprar toda la alimentación a nosotros, a los agricultores. Y eso significa, ¿no es cierto?, un ingreso salvaje. Y la cárcel se transforma en industria. Una industria. Una industria de alimentos para 2.400 presos, más los gendarmes, los funcionarios, cuántas cosas existen. Con un lugar de seguridad de 200 metros para que la calle no se ponga a cantar, ¿no es cierto?, en las noches y le mande recado a los que están adentro. A 200 metros hay que ser Pavarotti para que lo oigan, ¿no? Así que, y como no hay muchos Pavarotti en Chile, no va a haber seguridad de que nadie lo va a oír, ¿no? Bueno, esas cosas, eso cambia el concepto del asunto. Yo tengo que ver el tema de la educación. Oye, usted es profesora, señora María, y quiero ver, aquí hay Chile, y mi comuna está inmerso en un sistema educacional en que todos son cifras, tantos puntos de la PSU, tanto del este, qué sé yo. Pero de repente, para pasar al segundo nivel, o tercer nivel, que es la educación superior, hay una prueba general. ¿Cómo estoy yo en relación al país? ¿Cómo están mis profesores? Señora María, perdóname lo que voy a decir. ¿Están actuando bien o están pensando en la huelga de mañana? Esa es la verdad, digamos, ¿no? Hay que cambiar ese concepto. Porque hay una pérdida de confianza en el sistema tan grande
que está perjudicando la calidad de educación de nuestros hijos. Y yo asumo la responsabilidad en mi comuna, con mi comunidad. Porque si yo tengo, como fue el año antes pasado, ¿no es cierto?, 4 meses con huelga los profesores de mi comuna, yo tengo que resolver el tema. Es que me voy a echar a todos los profesores encima, me lo he hecho. Pero yo no puedo marginar de la responsabilidad que tengo como municipalidad de hacer partícipe del desarrollo económico, social y cultural a los jóvenes que están en sus casas y que las madres no pueden salir a trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos que deben estar en la escuela. Tantas cosas que ocurren, ¿no? Entonces, este concepto nuevo es el que yo siento que es indispensable, digamos, enfrentarlo con un criterio absolutamente distinto. Finalmente, hay otro articulito por ahí, que es el artículo 19, número 20 de nuestra Constitución, en su último inciso, artículo 19, número 20, en su último inciso permite, ¿no es cierto?, retener tributos originados por actividades relevantes de la localidad o la región. ¿Puedo yo retener en San Carlos, por ejemplo, los tributos originados por la actividad frutícola, que es más o menos importante? Sí lo puedo hacer. ¿Y por qué no lo hago? Bueno, porque no lo he hecho nomás. ¿Y hay alguna revisión que tengo yo para no hacer esas cosas? No, están las normas legales. El tema es que no lo hace porque ha faltado capacidad para hacerlo. ¿No? ¿Puedo yo sacar seguro contra incendios en ciudades completas? Sí lo puedo hacer. ¿Puedo yo asegurar San Carlos, qué sé yo, Bulnes o Pinto, o la propia Chillán, un solo seguro contra incendios de toda la ciudad? Sí puedo hacerlo. ¿Y por qué no lo hago? Porque hemos sido incapaces de trabajarlo. Fíjense ustedes que nosotros en Lota, y ahí me metí yo, en la parte alta de Lota, no sé si ustedes lo conozcan, Lota, en Lota Alto, nosotros pintamos Lota Alto. Algo así como 2.000 viviendas o algo así fue. Y nos salió a 120 pesos el metro cuadrado con dos manos. ¿Y por qué salió tan barato? Porque los volúmenes tenemos que aprovecharlos. Antiguamente el que ganaba mucha plata ganaba en dólares. El dólar no subió mucho, así que no, se cambió a unidad de fomento. Los sueldos subieron más que la unidad de fomento. Ahora el hombre rico y la mujer rica es el que funciona con volúmenes. Y para que nosotros podamos integrarnos en ese asunto de los volúmenes, tenemos que ser autores, ¿no es cierto?, de acciones que la comunidad en su totalidad actúe en ese volumen. Y uno de ellos son los seguros, o la pintura. El Lota nos costó 120 pesos el metro cuadrado. Y para eso fijamos un solo color, que era un color verde bonito, así musgo. Y a cada una de las casas había 3 alternativas para pintar los dinteles, las puertas, que sí, darle un poquito más de identidad. El resto era todo igual. Era un color paquete vela, un color azul paquete vela, un color rojo italiano y un color café. Y las personas elegían cualquiera de esos 3 colores y pintaban su. Y la empresa llegaba, ¿no es cierto?, en unos camiones y pintaban como 7 cuadras en el día. Bro. Por eso es que para cobrar 120 pesos el metro cuadrado ganaban mucha plata, pero para nosotros era muy barato, ¿no? Claro. Y eso lo pueden hacer, claro, se puede hacer. ¿Y qué hay que hacer? Hacerlo. La dirección de obra, ¿no es cierto?, informa cuántos son los metros cuadrados de frente y que tiene la ciudad más o menos, se hace una propuesta y se contrata y la gente lo paga en la cuenta de la luz eléctrica y la paga a un plazo muy largo. Y lo que la empresa va a hacer va a cobrar muy barato. ¿Y por qué va a cobrar barato? Porque después van a venir un grupo de niñitas que van a ser vendedores y van a convencer al 10% de las casas de Bull, de San Carlos, Memuco, Pinto, que se pinte por dentro. Y eso va a ser el negocio de la empresa. Bueno, y eso lo vamos a hacer, claro, lo vamos a hacer. Y le cambiamos la estructura física a nuestra comuna y le vamos dando una mayor belleza, ¿no? Todas estas cosas, en definitiva, tienen ustedes una responsabilidad enorme porque no las conoce todo el mundo. Estas cosas pueden ser novedad. El hecho de que uno pueda fiscalizar toda la acción pública en la comuna es una novedad para mucha gente. Porque su comuna nunca lo ha hecho, digamos, ¿no? Bueno, así que en definitiva, a mí me parece que es indispensable en el tema, por ejemplo, Pinto habló de una cifra altísima, 400.000 habitantes en la zona cordillerana.
que era visitado por 400 mil habitantes. Una es una estadística del año 2017. Bueno, llévese a la universidad, oiga, llévese a la Universidad Andrés Bello, que tiene una carrera que se llama geoturismo, digamos, y instálelo allá. El Valle de las Trancas es la comuna con el mayor velocidad de desarrollo en la última en los últimos decenios. Es súper potente. Oiga, y tiene usted razón, ¿eh? Que de repente se les puede escapar, ¿eh? Claro, es verdad esa cosa. Se le puede escapar y agarrar vuelo, ¿sí? Y armar su comuna rica y pituca, súper pituca, digamos. Chao para atrás, toda la calle, y ustedes se quedan con la parte más modesta, los pequeños que están más. Esta es la mirada estratégica, que no la veo solamente desde el punto de vista de concepto. Bueno, pero por eso entonces, yo creo que hay que instalar luego ahí, y hay que ir a conversar con la Universidad Andrés Bello o con las otras universidades que dan la carrera de geoturismo, porque ¿qué es lo que pasa con esa carrera? Todas las informaciones académicas señalan de que Chile está ubicado en el primer lugar de turismo, geoturismo, es un turismo de cordilleras, qué sé yo. Sí, turismo de naturaleza. Es ese turismo, ¿cierto? A Chile lo ubican en el primer lugar, ¿no? Entonces, hay algunas universidades que han preparado a la gente que va a trabajar en ese campo y lo están preparando en Viña del Mar, por ejemplo. Entonces, están fuera de tiesto, diríamos nosotros, ¿no? Bueno, ahora quiero buscarlo. Bueno, ese es el asunto. Y una última pregunta, don Wilson. ¿El presupuesto de la Municipalidad de San Carlos lo conoce usted? ¿Es de 13.500 millones? ¿No? Justamente, es de... Creo que... No, lo tenía anotado por aquí. Son de 14.000 y algo millones de pesos. Es el presupuesto municipal. Vamos a hacer ahora el presupuesto comunal. Y ese presupuesto comunal lo va a coordinar el municipio. Y yo creo que el presupuesto comunal del municipio, si el municipal son 13.500 millones, el comunal debiera estar, no sé, piensa usted que el presupuesto de la nación son 80.000 millones de dólares. Eso es mucha plata. 80.000 millones de dólares por 700 pesos son 56 billones de pesos. Si yo esa cuestión la divido por 18.000, ¿no? Estamos hablando de 3 millones por nuca, por persona. No se trata de que llegue una, a... Una consulta, don Mario. Cuando hablamos de presupuesto municipal, refiere a toda la comuna. Y entonces, no, ¿cuál sería al municipio la solamente. ¿Municipio como qué? ¿Como radio urbano? ¿Cuál sería la diferencia entre comunas? No, el municipio, el servicio. La autoridad mayor de la comuna es el consejo. Sí, claro. La autoridad mayor del municipio es el alcalde. Oiga, bien esta cuestión. Bien. La autoridad mayor de la comuna es el consejo comunal. La autoridad mayor de la municipalidad es el alcalde, es el jefe del servicio. La municipalidad es el servicio de un organismo superior que se llama comuna. Ya, para allá iba la pregunta. Ese concepto es importante tenerlo claro, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del presupuesto municipal, estamos hablando del presupuesto del servicio. Que en el caso de Pinto, bueno, Pinto tiene, al margen de estos 400.000 habitantes que van y vuelven, digamos, estamos hablando de gente que vive en la comuna de Pinto, serán 14.000, 18.000. No, nuestra población es súper super baja, me parece que son... A ver... 10.000. Sí, son... 9.000 habitantes, menos de 10.000. Esa es la población, y con una tasa de crecimiento muy baja. Entonces, y también, si la subdividimos como en grupo de edades, también hay un porcentaje no menor al 40%, 38%, entre un 30 y un 35%, de 50 para arriba. Entonces, tenemos una población, además de escasa, de una edad mayor. Ya, pero esa población de edad mayor, usted tiene que descubrir cuánto le está dejando a la comuna, ¿no? O sea, yo miro, por ejemplo, que a partir de la pandemia se ve un fenómeno súper interesante en lo que son las parcelas 5.000 metros cuadrados, sí, que son aledañas a la ruta, que es como la vía, la arteria principal que nos comunica, aumentaron del orden del 70% los valores. Claro. Entonces, ahí ya están apareciendo fenómenos súper interesantes. Yo la felicito por el proyecto que está haciendo. Y entonces se están dando situaciones como, por ejemplo, que están creando condominios de parcelas. Sí, claro. Un elemento súper potente que hay que
potenciarlo, por supuesto, más, porque hay que difundirlo, y para eso tenemos que prepararnos. Por supuesto que ahí llegan lucas y gente con jubilaciones buenas, y eso es algo que hay que trabajar. Claro. Bueno, es que yo creo que uno de los patrimonios de Pinto son sus jubilados. Es lo que yo creo, ¿no? Y en el fondo, patrimonio también de la provincia de Ñuble, porque los jubilados son los que hicieron la Ñuble Región, ¿eh? Tuvieron Sí, claro. tiempo y decisión y se metieron y le complicaron la vida al resto hasta que crearon la Ñuble Región, digamos, ¿no? Bueno, así que, un resumen, perdón que me haya extendido. Uno, las fiscalizaciones a todos los servicios públicos, no solamente a los municipios. Eso en torno a lo que es el plan de desarrollo. Dos, el plan de desarrollo debe ser la imagen de lo que son las políticas públicas nacionales. Ese es el primer paso. Tres, indispensable tener el presupuesto comunal, que es el conjunto de recursos públicos que tienen que llegar a la comuna. Cuatro, planes de desarrollo efectivos para las distintas áreas en que se manifiesta el desarrollo. En el caso San Carlos, lo planteado mucho agrícolamente, el caso de Bulnes también. Cinco, examinar, ¿no es cierto?, en función de esta responsabilidad que uno tiene, que tiene el municipio, de hacer partícipe del desarrollo económico, social y cultural, cuáles son los resultados de mi prueba de aptitud académica o de mi PSU o el nombre que tenga en relación al resto del país. Si el país está con un. El ingreso a las universidades están radicados en puntaje de 540 puntos para arriba, estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿cuál es la situación de mi comuna? Ahí nos vamos a encontrar de repente con problemas súper complicados, ¿no? Y hay que verlo. Bueno, esa es la cosa. Gracias y perdón tan largo. Lili, todo ¿Puedo tuyo. decir algo? ¿Puedo decir algo? Póngale. Sí, es que me ha gustado la intervención de don Mario, ha sido muy ilustrativa y nos deja grandes tareas que tenemos, nos vamos a tener que dedicar a investigar bastante al respecto, sobre todo los que somos nuevos en la política. ¿Y cómo me habría gustado que él nos hubiera capacitado a todos los candidatos o a los futuros concejales, nos capacitara en el futuro? Porque él con su vasta trayectoria y conocimiento de de toda la administración pública, digamos, nos podría dar muchas herramientas para hacer mejor nuestra labor. Pero Le doy las gracias, le doy las gracias por eso. ¿Sí? ahí hay un punto, para que usted sepa, Mario Ríos ya este es el tercer programa en lo que nos acompaña y en las dos intervenciones anteriores ha hecho aporte, pero extraordinario también. Así es que ya tenemos la experiencia de él en programas anteriores. Sí, Claro, sí. así que hay que ver los programas los días viernes. Bueno, ahora vamos a empezar a repetir esto con más candidatos, más días. Así es que la intervención de ellos, indistintamente que estén ustedes integrando el panel en esta oportunidad, pero en las siguientes también tendrán la oportunidad de escucharlo a él con estos tremendos aportes a los candidatos, justamente que es lo que Exacto. busco para capacitar. Sí. Pero con mucho gusto, ¿ah? Me alegro de haberlo escuchado. Sí, con mucho gusto. Lili. Bueno, yo también me encanta escuchar esa nueva forma de cómo tenemos que ser los concejales, porque es una novedad, ¿no es cierto?, para muchos. Tenemos que ser sólidos, por eso que yo invito a mis queridos amigos de Pinto, de San Carlos y en este caso de Bulnes, a que tomemos ese rol de autoridad con carácter y conocimiento. Nosotros podemos. También los quiero invitar, ¿no es cierto?, a participar de que formemos a Chillán y Chillán Ñuble, San Carlos Ñuble, Bulnes Ñuble, Pinto Ñuble, en una gran capital del adulto mayor, de las personas mayores. Le vamos a decir a estos adultos que se vengan a nuestra región a pasar los años más libres de su vida, porque ya no van a tener problemas, ¿no es cierto?, de ni cuidar hijos, ni educar, ni un montón de cosas. O sea, lo van a venir a pasar bien acá. Entonces, como decía don Mario, así nosotros podremos incrementar
nuestros ingresos, haremos atractivas nuestras ciudades. Ya. Le mejoraremos la calidad de vida a nuestros adultos. En salud, bueno, tendremos geriatra, ¿no es cierto?, enfermera, fonoaudiólogo, todo lo que necesite para que ellos vivan en forma como se merecen, de acuerdo a todo lo que se han sacado la mugre trabajando, ¿no es cierto? Por eso que también los quiero invitar a que tomemos una iniciativa súper importante, que es que hay un factor común de todos los que hablamos, el problema del agua. Si nosotros le decimos a esta gente, vénganse, aquí van a tener su parcela, van a tener 2.500 metros para poder cultivar la frambuesa, ¿no es cierto? Pero también podemos promover a empresas particulares que hagan, lleguen con el agua rural. No esperemos hacer APR que sean todas fiscales. Entonces, yo, más que pregunta en este momento, es repetir desde lo que yo quiero lograr, que sean ustedes mis compañeros de lucha, por decirlo de alguna manera, en conquistar, como dice don Mario, el sillón como corresponde. No, que no sintamos más miedo y, no, es que yo le quiero proponer al alcalde, no, es que yo voy a hacer esto, que podría ser, no. O sea, tenemos que ser, hoy día, tomar ese rol de mover a nuestra ciudad y cambiarla. En relación a eso, no sé si ustedes quisieran, Eduardo, Wilson y María Elena, comentar algo. Yo lo encontré una idea muy interesante, de hecho tomé nota, me gustó muchísimo, y a mí también me gustaría ser una de esas adultas mayores que se fuera a tener una pequeña parcela, ¿cierto? Y además que ahora está en boga tener árboles, por ejemplo, árboles frutales que pueden venderse a un poder comprador que las manda al extranjero, y por qué no la, digamos, estas parcelas, cultiven árboles también, no solamente hortalizas o fruta de tipo hortaliza. Me gustó mucho, mucho la idea. La anoté, tomé nota de todo. La felicito. Y cuente con nuestro apoyo. Gracias. Cuente con nuestro apoyo. Gracias, Mariela. Bueno, entonces, Arili, lo encontré realmente innovador e inteligente. Lo único malo que le puedo hacer es que no se me ocurrió a mí nomás. para allá va con el liceo agrícola, para allá va. Estás entre amigos, así que copia y pega se llama el liceo. Estamos en familia. Es una idea realmente que si uno lo ve a futuro, sí, es un proyecto bien valórico en todos los valores, para una comuna, para cualquier comuna. No, creo que es un proyecto bien, bien amable. ¿Se quedó congelada la imagen de Wilson? Sí. Bueno, mientras... Oye, me permite, yo quiero hacerle una advertencia a la Lili Dinamarca. Ella dice, ya los adultos mayores ya han educado a sus hijos, están más libres. Mire, los hijos, allá en Tirúa, yo era senador de Tirúa, un hombre indígena me dice, ¿qué son los hijos para usted, don Mario? Yo le dije, son el producto del amor, qué sé yo, la continuación de mi sangre, las cosas típicas, ¿no? Entonces, él me dice que no, que yo estoy equivocado. Los hijos son una enfermedad de 9 meses y una convalecencia para toda la vida. Oiga, pero y eso, van a estar más libre, ¿no? Así que a los jubilados hay que traerlos con teléfono, oiga, porque así que llaman todos los días. Juan Ignacio, ya, amigo mío, le suelto las amarras ahí, todo suyo. Bueno, excelente las exposiciones, las propuestas de cada uno de los candidatos. Don Mario le recalcó muy bien el ámbito de sus funciones, cómo pueden ustedes empoderarse y creerse el cuento, como él mismo lo dice, en el sentido de que saber que ellos pueden lograr
avances importantes, el gobierno regional y el órgano administrativo que es la municipalidad. Bueno, respecto de eso, en cada comuna, yo quiero dirigirle al tiro una pregunta a cada uno. En el caso de San Carlos, que es una comuna totalmente agrícola y que tiene un potencial muy grande, toda la vida lo ha tenido, incluso los sancarlinos son muy especiales porque ellos hablan de una república casi independiente, la cantidad de empeño que hay y de empuje económico que tradicionalmente ha tenido esta zona. Ahora, como es eminentemente agrícola, el tema de la educación es muy importante, porque originalmente las escuelas prácticas de agricultura, el destino, que se crearon después de la Guerra del Pacífico, el destino era preparar mano de obra adecuada y salvar a muchos hijos huérfanos, qué sé yo, de los vicios, del alcoholismo, etc. Pero más que nada, darle un sustento de conocimiento para realizar mano de obra calificada. En el nuevo concepto, y de acuerdo a las nuevas realidades, hay que preparar a la juventud para que no se vaya. Porque son, recordemos que hay pequeñas unidades productivas de, digamos, la tierra, digamos, está dividida muchas veces en pequeñas unidades. Ñuble tiene mucha fragmentación. Por lo tanto, como son unidades pequeñas, hay que enseñarles cómo hacer productivas sus unidades. Ya no pensar en la agricultura extensiva en 20 hectáreas, ni en 5 hectáreas, ni en 10 hectáreas, sino que hacerla intensiva y que sea rentable. Y para eso, obviamente, se necesita educación. Me parece muy buena esa propuesta. Por otro lado, tenemos la Agroexpo, que era un gran sello que había en San Carlos. ¿Y qué ha pasado con eso? Porque la hemos visto que ha venido en decadencia. Los grandes gestores de la Agroexpo eran conocidos agricultores del gremio allá en San Carlos, y que hicieron de esto un símbolo nacional. Y es muy importante porque alrededor de esta exposición no solamente se van a conocer las mejoras y la evolución de la agricultura local, sino que también era una oportunidad de negocio. Yo creo que también ahí hay un campo para poder desarrollar. ¿Qué opinas sobre el desarrollo de esta vitrina que tendría San Carlos, por una parte? Eso lo voy a dejar en status quo, porque también le voy a preguntar a la señora María Elena, que su comuna es una comuna histórica, que tiene también un gran atractivo desde el punto de vista del turismo cultural histórico. Hay muchos eventos que han ocurrido allá, pero que se les saca poco brillo porque no están asociados. En algunos casos son puntuales, pero esto puede desarrollarse una industria también allá, una industria del turismo. Y por último, respecto de Pinto, bueno, ahí está todo este desarrollo al alero del predio Las Termas de Chillán, que curiosamente es un predio de la Municipalidad de Chillán que está emplazado en la comuna de Pinto. Entonces, obviamente aquí hay que sacarle ventaja a eso y por eso se ha desarrollado todo este conglomerado, digamos, que circula y está circundando al predio Las Termas, digamos, al centro turístico de esquí, qué sé yo. Antiguamente eran las aguas termales, hoy día es el esquí. Entonces, el problema es grave en el agua potable, porque recuerdo que en alguna oportunidad vimos que en el salto que hay allá en Las Trancas, una cantidad de mangueras ahí impresionante, de arranque. Entonces, ese tema, obviamente que hay que gestionarlo y gestionarlo muy bien. Y no sé en qué está en este momento, pero me acuerdo que era un tremendo problema y que en algún titular aparecía que había problemas graves ahí. Y por último, esto de los jubilados, obviamente que para poder atraer a los jubilados en las comunas que correspondan, en el caso de la Lili que está hablando de Chillán, obviamente que hay que preparar que sea atractivo para que se vengan, pues, y esa es la gestión que tiene que desarrollar el Consejo. Proponer estas ideas, conectividad, y que cada inversión que se haga por metro, o sea, por posible jubilado que llegue, sea también rentable para el municipio. Por eso tiene que ser muy bien pensado. Bueno, la pregunta es para cada uno en un conjunto. Por favor, si la pueden responder cada uno. Empecemos con la señora María Elena, porque la dama. Señora María Elena, le quería pedir yo ahí que le diéramos la oportunidad de responder primero a Eduardo y complementar un poco la pregunta. Lo que pasa es que Eduardo tenía un compromiso anterior ya y está postergándolo ahí para poder atender la reunión con nosotros. Pero también complementando la pregunta, Eduardo, que aproveches
¿Qué tanto pesa? Esa es la pregunta que tenía yo para el final del programa. ¿Qué tanto pesa para Pinto el no tener la absoluta capacidad del control en temas de Chillán, que concuerda mucho con lo que decía Juan Ignacio? Ya, gracias por la comprensión, porque en realidad estoy con alguna complicación, pero bueno, saquemos estas preguntas que son súper interesantes. Primero, el tema de arriba de las trancas. Yo ya sé objetivamente que Esbío ha desarrollado, ya tiene un tiempo de avance, el proyecto definitivo de lo que es el agua potable para el Valle de las Trancas. Pero no pasa por ser una PR, porque el Valle de las Trancas es una zona urbana, entonces hay toda una, hay una intervención de la parte técnica que está ya en mucho avance, y entiendo que están comprometidos los recursos de gobierno regional, a nivel regional, y recursos comunales también en alguna medida. Así que eso va a resolver algo, que si lo miramos al punto de vista de por qué tantos años no se ha hecho, falta de gestión, exclusivamente. Porque no hubo una intención de la comunidad del Valle de las Trancas a resolver este asunto. Pero no solamente está eso, está el problema del alcantarillado. Y no solo el alcantarillado del Valle de las Trancas, también hoy día tenemos una cantidad increíble de edificios arriba en las termas de Chillán, con posibilidades de seguir desarrollando, que también tiene que ser resuelto en una zona que hoy día se llama corredor biológico. Está protegido por la UNESCO y sin embargo no tiene ningún tipo de cuidado sobre la protección del medio ambiente. Entonces son elementos potentes que hay que trabajarlos. Eso es gestión, y eso es gestión política, y tiene que tener peso la municipalidad pintoresca. Eso respecto al tema de las trancas. Y la otra pregunta de tuya, Freddy, ¿cuál era el peso? Bueno, claro, ¿cuál ha sido el costo, el peso para Pinto de no tener el absoluto control yo no sé, hay un tema constitucional, un cambio constitucional hoy día, y esta es una figura del derecho administrativo que se llama, digamos que al final hay una concesión administrativa con una extraterritorialidad, y viene dada porque en su oportunidad, cuando se creó la comuna de Pinto, que fue posterior a la creación de la comuna de Chillán, Tito, no sé cómo se llamaba en ese entonces, que tuvieron la viveza que estaba desarrollándola de dejar este predio que históricamente se conoce desde el tiempo de Claudio Gay, desde el tiempo de la independencia, que existen menciones sobre la riqueza de las termas de Chillán, de sus aguas. Bueno, se trabajó durante algunos años y hubo un abogado, Emilio Chamorro, que avanzó bastante sobre determinadas líneas generales de cómo tratar de defender la posibilidad de que la municipalidad de Pinto se hiciera cargo. Pues bien, hoy día eso es una expectativa. ¿En dónde hay que trabajar? En intervenir y que realmente la municipalidad de Chillán tenga más compromiso de ese que es un predio que está ubicado en la comuna de Pinto, un predio de un determinado tamaño. Entonces, ahí ha sido mala la participación de la comuna, de la municipalidad de Pinto, en imponer exigencias, en establecer líneas y limitaciones, y en conseguir mayores beneficios de lo que ha sido el desarrollo de las termas de Chillán. Yo postulo, enlazando con la posición de Juan Ignacio y mucho de la historia, que nosotros debiéramos tener, por ejemplo, se congeló la municipalidad de Chillán, que tenga un espacio de... Eduardo, estamos escuchando entrecortado. Aló, sí. Ahí sí. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. ¿Ahora? Ya. No sé hasta dónde llegué, estamos hablando de un museo, un espacio cultural que permita mostrarle a la comunidad que concurre todo lo que ha sido la extrema de Chillán en la historia de Chile. Esas cosas son compromisos que tiene que lograr la municipalidad y mostrar su peso allá arriba, en las trancas. Esos son, por lo tanto, a la pregunta, no ha sido la carga, pero no ha sido el beneficio y el provecho. Esas cosas hay que desarrollarlas y hay que buscar el camino de consenso para llegar a ello. Muy de acuerdo. Muy bien. Correcto. Bien, Eduardo.
Entendiéndote que estabas con tus compromisos anteriores, amigo mío, así que quedas liberado ahí hasta una próxima oportunidad. Espero tenerte nuevamente antes de las elecciones con nosotros para que continuemos desarrollando los temas interesantes de tu comuna ahí. ¿Ya? Muchas gracias. Un saludo. Gracias, Eduardo. Gracias. Gusto, chao, chao. Gusto de tenerte con nosotros. Gracias, Eduardo. Señora María Elena. Sí. Ya. Dígame. Vamos nomás, tenía unas consultas ahí de Juan Ignacio y de todos que estaba ah, sí. pendiente suyo. Ahí me van a bombardear. Se las vuelvo a hacer. Bulnes es una comuna que tiene mucho raigambre el turismo histórico. Ese es un área a desarrollar, que se han visto, por ejemplo, el tema de la cabalgata de O'Higgins, el tema de las juntas del Diguillín, la sorpresa del Arqui, un montón de actividades relacionadas con la formación de la República, que bien se podría lograr hacer con la empresa privada, digamos, con la gente que está allá, un verdadero, digamos, una verdadera productividad, digamos, de tipo económico. Eso falta, porque una vez al año se hace nada más, pero eso daría como para hacer algo mucho más potente. Ahora, el otro tema de Bulnes que me llama la atención, y esto no lo pregunté en antes, pero es la juventud. La juventud, hay un problema con el alcoholismo, entiendo por allá, y con el tema de la droga. ¿Eso es efectivo y cómo, si se ha podido sondear ese tema por allá? Esas dos cosas. Más de la droga, sí. Ha llegado la droga a la comuna y no solamente a la ciudad, sino que al campo también. Exacto. Sí, al campo. Las zonas rurales me han dicho la gente que también. Incluso hay como que se vinieron a vivir a un sector narcotraficante santiaguino, a un sector de Tres Esquinas al Sur, por ejemplo, y ahí esa familia se moviliza, digamos, por todos los sectores rurales vendiendo la droga. Marihuana. Bueno, ese es un tema que hay que hincarle el diente, sin duda. Sí. Absolutamente. Sí. ¿Ah? Y el tema turístico, turismo histórico, me refiero, por el tema de todos los hechos que hay allá en la comuna, que son muy importantes. La Junta del Diguillín, la Cabalgata. Claro, hay grandes hechos históricos, la verdad es que no se le está hincando el diente como se debiera. Debería hacerse un proyecto grande y que involucre a los establecimientos, porque tenemos tres establecimientos de enseñanza media que podrían trabajarlo y hacer mayor difusión de esto. O sea, hay una tarea grande ahí de hacer un gran proyecto para que de esa manera se formen en un foco turístico y, como usted decía, una industria turística histórica. Vamos a dejarlo de tarea. Lo tomé nota ahí para es una buena idea para, digamos, desarrollar. Porque como que nos dedicamos más a lo agrícola, pero vamos dejando cosas importantes que tenemos. Conversábamos tiempo atrás en una entrevista de que cómo potenciar el desarrollo de Bulnes. Algunos hablaban desde el punto de vista agrícola, otros señalaban de que Bulnes podía transformarse en un centro de bodega, donde todas las regiones distribución, que todas las regiones del sur, bueno, lo enfocaban en ese sentido. Pero nadie nombró esta posibilidad y me parece muy interesante para llevarlo a cabo, así que yo tomé nota aquí y ver la forma, como profesora, ver la forma de presentar un proyecto, digamos, a través de educación. Y así que trascienda más a la comunidad. Excelente. Sí. Muy buena idea. Sí. Así la juventud también se rescata. ¿Cómo dice? Así también la juventud se puede rescatar de los vicios y todo. Ah, este tema. Sí, pues. Claro que o sea, sí, porque tiempo atrás. Valor agregado. Sí, tiempo atrás había un desarrollo cultural mayor en la juventud y como que está quedando de lado. ¿Eh? Entonces, esta sería una forma de rescatar los valores entonces
digamos, histórico que tenemos y a la vez atrapar a todos los jóvenes que tienen inquietud y no hayan qué hacer. ¿No? Podríamos, excelente, qué sé yo, presentar obras de teatro, tenemos un teatro chiquitito, pero ahí también hay un centro cultural también, y se podrían presentar obras de teatro donde se muestre lo que ha sucedido a través de la historia y a través de los tres colegios de enseñanza media que hay que sacarle provecho. Claro que sí. Claro que sí. Y para Wilson, yes. Juan Ignacio. Bueno, yo lo tengo clarito, la pregunta de Juan Ignacio. Póngale nomás. Mire, la verdad las cosas, que justamente como usted decía, don Juan Ignacio, la Agroexpo era el orgullo sancarlino. Por los años, por la cantidad de años, el año a año, era el orgullo sancarlino. Era era una festividad nacional en nuestra zona, en San Carlos. Era lo único que teníamos nosotros a nivel nacional que lo destacaba, desde entonces, San Carlos Ñuble. Era lo único que teníamos. Pero lamentablemente, como todo se hace un monopolio, porque si bien el Agroexpo es auspiciado, ¿cierto?, por la Asociación Gremial de Agricultores, entre paréntesis, ¿cierto?, y la Corporación de Desarrollo Privado de San Carlos, y patrocinado un patrocinio oficial del gobierno de Chile. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí entran muchas arcas a esa Agroexpo. Entran muchas lucas y no se hace nada. Se hace lo mismo de todos los años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a los exponedores, en este caso, que hacen artesanía en lana de oveja, a los exponedores de que sacan su trigo, su maíz, los garbanzos, le cobran un disparate por arrendarle un espacio de 3x3 metros. Es un disparate lo que le cobran. Llegaron a cobrar hasta 50 mil pesos a un agricultor, a un mediano agricultor, ¿eh?, por exponer sus cosas a la gente. Siento que esto está patrocinado por el gobierno de Chile, más le dan la municipalidad, el último dinero que le dio, aparte de los del gobierno de Chile, dio más de 7 millones de pesos a este caballero Godoy, a este señor que es el que todos los años lleva la batuta ahí, don Raúl Romero Godoy. Él es que está encargado de la Corporación Privada de Desarrollo en San Carlos. Lo que se ha hecho en San Carlos, increíblemente, ha sido tan majadero, es tan majadero que llega a dar lástima. Los mismos juegos que cuando yo era cabro chico en el año 74, 80, son los mismos juegos que hay hasta en la actualidad a hacer. Imagínense, para que vean lo actualizado que están. Si lo único que sea esto, ya en vez de ser una festividad agropecuaria, ganadera, aquí la gente va prácticamente el día sábado cuando traen a Noche de Bruja o traen a algún artista del momento. Pero se perdió lo tan trascendente que tenía esto, que era el mostrar lo que San Carlos era, lo que San Carlos es, la parte agropecuaria, la carta de ganadera, en la parte de los artesanos. Tenemos una cantidad de artesanos. Es increíble que con su tejido, con lana de oveja, los de extractores de miel, ¿para qué decir cantantes, compositores y cantantes de folclore chileno? Pero eso se pierde, y año a año se va perdiendo. ¿Por qué? Porque eso ya se formó un negocio, y eso es lo que hay que sacar. Y insisto, si esta cosa hay que transparentar. Si el cuento, si yo tomo una escoba y barrer un tiempo, la paja se va gastando. Entonces, esa escoba ya podemos barrer bien, hay que cambiarla. Véngase otro con ideas nuevas, con que haga participar a la gente, al agricultor. Si esto es una prueba, es una festividad expositora de la agricultura, del ganadero, del artesano, del folclorista sancarlino, que lo damos a conocer una vez al año a todo el país, y lo hacemos mal. ¿Por qué? Por monopolio. Porque es el mismo este caballero Godoy que lo lleva. Yo de que era cabros chicos, es el mismo que todavía lleva este cuento acá. Entonces, hoy en día, eso se formó a ser un negocio. Cobran un disparate a la gente que va a dar comidas típicas, por 2 metros, por 3 metros de fondo, le cobran 50, 60 mil pesos diarios. La gente no quiere ir a participar, no quiere ir a exponer, porque, pucha, va un artesano vende un chaleco en
congeló de nuevo, le dio frío a Wilson. Bueno, agregar nada más que, bueno, la Agroexpo era un sello importante a nivel nacional de la muestra de la potencialidad agrícola de toda una región, en este caso de una comuna dentro de una provincia, hoy día región. Don Raúl Romero, sí, en realidad fue uno de los gestores de esta muestra. Perdón, me había salido, parece que estoy medio ácido cítrico punzante, parece que hasta el computador me repelió. Pero que es verdad, realmente que yo soy un San Carlino de Toro y Lomo, créame que me amo mi ciudad, y se ven tantas cosas que, como les digo de un principio, con transparencia, hacer cosas que hagamos que San Carlos surja, no que el que está encargado del momento surja. Disculpando lo que voy a decir, mejor no lo quiero ni decir, mejor no quiero. Están buscando cupos individuales, hay personalistas. Bueno, oye, amigos míos, miren, el tiempo pasó volando ya, y no queremos dilatar tampoco más. Yo creo que los tiempos de la audición también es importante ahí. Mario también tiene un compromiso que ver. Y sin embargo, quedamos comprometidos para un próximo programa. Dios quiera, podamos desarrollarlo también con Wilson, con María Elena nuevamente, para poder continuar escuchando sus programas ahí y a su vez transmitiendo las experiencias y las opiniones importantísimas, tanto de Mario como de Juan Ignacio y Lili Dinamarca, acá, que nos acompañan en cada programa. ¿Ya? Así que por mi parte, amigos míos, un gusto. ¿Permite una cosita pequeña, Freddy? ¿Una cosita pequeña? Mario. No, ¿está autorizado usted entregar el teléfono mío a la señora María Wilson? Por si de repente tienen interés en conocer algún detalle, alguna norma legal, en fin. Por supuesto, con mucho gusto, sí, voy a ser sus asesores en este asunto. Perfecto. Perfecto. Hasta, si sale elegido, como va a ser durante todo el periodo. 4 años. Con mucho gusto. Yo creo, Mario, que podríamos aprovechar esa gentileza tuya como para generar una reunión especialmente a los candidatos, a los concejales, ¿cierto?, en la cual tú pudieras exponerle estas cosas ya, pero a todos ellos juntos, ¿me entiendes? Porque antes de las elecciones, yo creo que debiera ser luego, y aprovechar el poco tiempo que nos queda como para dar un golpe fuerte en ese sentido, porque la coincidencia es que todos los candidatos han concordado en esto, y que las intervenciones tuyas han sido magistrales, han sido un gran aporte para su conocimiento. Yo creo que debiéramos gestionarla. Vamos a trabajar con nuestro equipo técnico. Tiene que ser luego, ¿eh? Oye, tiene que ser la próxima semana, no más allá. Así es. Yo creo que la vamos a gestionar ahí para que podamos realizar algo como eso. ¿Les parece? Muy bien. ¿Haríamos listo ahí? Gracias. Ya, un gusto. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente programa. Cuídense. Gracias. Muy bien. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Chao, señora María.